Onda Cero Puerto Llano, en el 101.2 FM. Puerto Llano en la Onda. Con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Son las 12 horas y 30 minutos de este día 23 de abril del año 2018. Y estamos aquí con todos ustedes, los amigos de Onda Cero Puerto Llano, que además en conexión directa con todos los espectadores para la provincia de Ciudad Real de IMAS Televisión. Claro, todo el mundo, saben ustedes que el día 23 de abril, y si no lo saben yo se lo voy a contar, es un día muy especial. ¿Y por qué es un día muy especial? Pues porque es el Día Internacional del Libro. Y es que el día 23 de abril, pero del año 1616, fallecieron nuestro querido Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, también Inca Garcilaso de la Vega. Y entonces, bueno, pues lógicamente se estableció, dada esa efeméride, se estableció que el día 23 de abril fuera el Día Internacional del Libro. También es verdad que ese día murieron otros insignes escritores como Manuel María Vallejo o Vladimir Nabokov o Josep Plat, pero en fin, lo que celebramos es el Día Internacional del Libro. Doña Maribel Martín, como siempre, está en el control de sonido, que además le voy a preguntar una pregunta de esas que se pone 0 o 10. A ver, ¿qué libro te ha causado más impacto en tu vida, corta vida, porque es muy jovencita? A ver, ¿cuál? Buenos días a todos. Buenos días, Maribel. Aunque en televisión no ven ustedes a Maribel, pero existe, ¿eh? Escúchenla. Pues el libro que me ha marcado ha sido El niño en el pijama de rayas. Ah, un gran libro. Sí, es el que más me dejó impactada. Muy bien, ¿cuántos libros lees al año? Muchos, cinco o seis, según está me da muy el bien. Tiempo. ¿Y comprados cuántos? Todos comprados. Muy bien, eso es mi Maribel. Doña María González, buenos días. Hola, muy buenos días, Doña María González, si me permite, lo voy a hacer público. Sí. Ha venido de París. Sí. Los niños también vienen de París, dicen, vamos, pero ella no. Esperemos que no. Va, pues Paco Porras me dijo, bueno, ¿te acuerdas de lo que me ¿Te dijo? Pero no. No creo que venga, vamos, todavía no. Bueno, lo que sí está claro es que María González ha estado 4 días. Sí. Qué maravilla en la capital de Francia, qué bonito, ¿no? Sí. Bueno, París siempre es un acierto. Qué maravilla, qué envidia me das. Sí, ¿Paseaste por el Sena y todo? También hice un crucero por la noche por el Sena. ¡Oh, qué bonito! Viendo qué bonito. Todo París iluminado, la Torre Eiffel, Notre Dame, todo. Yo lo hice por el Danubio, también de noche, pero pasé un frío terrible, ¿no? Porque la temperatura era muy baja. Yo he tenido más suerte, Julián. Es más, tuve que pasar a una tienda de ropa a comprarme algo más de veranito, porque claro, yo llevaba pantalones largos, luego camisetas de manga corta, pero fíjate, me quedé corta en llevarme ropa más. O sea, que más mucho veraniega. Calor en París. Muchísimo calor, 30 bueno. graditos. Y aquí en nuestra tierra, ya saben ustedes, no lo he dicho, en estos momentos tenemos 19 grados centígrados, vamos a llegar a los 23 y hay un 60% de probabilidades de que llueva esta tarde. Mañana ya no va a llover, posiblemente pasado un poquito, pero de hecho hoy hasta por la tarde no tendremos lluvia. Bueno, María, ¿qué libro te ha impactado en tu también corta vida? Porque es muy joven. Bastante. A ver, yo me acuerdo de cuando leí Niebla por primera vez de Miguel de Unamuno, claro, que esté el autor hablando con su personaje, ¿no?, de esa manera, y al final pues lo mata al final del libro. La verdad es que me impactó bastante. En la carrera de periodismo os hacen leer muchos libros clásicos, ¿o no? Sí, bueno, dependiendo, según los trabajos que quieras hacer, te van recomendando autores. Y bueno, ahora mismo no recuerdo ninguno, pero ya te digo, Niebla me impactó muchísimo. Hay un libro que todo el mundo dice que ha leído y que yo creo que solamente el 10% de la población, que es Don Quijote de la Mancha, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo cuando habla del libro dice, ¿qué es el libro? Don Quijote, pero no lo ha leído casi nadie, por lo menos entero.
¿no? Yo entero no lo he leído. ¿Lo ves? Que confesamos. Yo lo confieso. Yo confieso que sí lo he leído entero. Don Julián Avilero, buenos días. Bueno, buenos días. Hoy luego hablaremos del deporte, porque esta ciudad está celebrándola con cohetes y fuegos artificiales, ¿no? Pero eso hablamos después, si te parece, ¿no? Cuando quieras, pero debo decir que habrá gente que dirá... No, la Más Televisión Onda Cero tiene primicias. Pues sí, lo voy a decir. Fuimos el único medio en la celebración del Calvo de Guardiano. Qué maravilla, el único medio que estuvo presente en la celebración. Porque bueno, ya lo vamos a decir, aunque en una noticia muy conocida, el Calvo Sotelo acaba de ascender ya matemáticamente a tercera división. Y es un orgullo que un equipo, bueno, va muy bien, porque va de año en año ascendiendo de categoría. 3 años de vida, 3 ascensos, segunda autonómica, primera autonómica, preferente. Es muy duro eso, ¿eh? El año que viene en tercera división ascendemos también y vamos a la segunda. Claro. Ojalá. Y después de segunda B, la segunda A. Ojalá. ¿Y por qué no soñar en primera división? Oh, mira, ya hubo un ascenso a primera división. Por cierto, ha habido mucha gente que se ha alegrado de este ascenso. Santiago Cañizares lo ha puesto en redes sociales. Bueno, Santiago Cañizares es puertollanense. Correcto. Que menos. Y ha publicado y mucha gente se ha alegrado de este ascenso. La verdad es que yo, que soy de Ciudad Real, siempre lo diré, tengo una envidia. Me lo decía Maxi Sáez, el presidente, me alegro de tu envidia sana, pero es que es envidia mala también. Ver a tanta gente con la camiseta de su equipo. Eso es, no sé, arraigo, eso es corazón. Eso está muy bien, eso es sentir los colores, ¿no? Exacto, porque tú puedes ser del Madrid y del Barcelona. Te puedes alegrar por los títulos que consigan, o del Atlético de Madrid, o de quien sea. O del Athletic de Bilbao, que hay mucha gente también del Athletic de Bilbao. Te puedes alegrar por eso, pero lo de verdad te mueve el corazón es la gente de tu tierra que lucha y que va consiguiendo éxito tras éxito y que sabes que los conoces desde que son chiquititos. Y eso para mí es precioso. Y yo ayer, cuando llegué a la concha de Puerto Llano, de Paseo San Gregorio, y vi a tantos niños allí con su camiseta de su jugador, incluso con su nombre, del Calvo Sotelo de Puerto Llano, dije, joder, es que es envidia pura, sana y mala, porque yo, ojalá tuviera allí en Ciudad Real ese arraigo y ese sentimiento de equipo que hay aquí. Bueno, pues nos alegramos mucho, felicitamos al Calvo Sotelo, igual que felicitamos al Fútbol Sala Puerto Llano, que también está clasificado para los playoffs. Exacto, ese derbi provincial contra el Fútbol Sala Valdepeñas. A ver, los entendidos, que tengo entendidos en el curso de entrenador de nivel 3 de Fútbol Sala, me decían, va a haber un empate porque a los dos les vale. Uno para jugar el playoff y otro para ser campeón de liga casi matemático. Entonces, pues digo, bueno, pero hay que lucharlo. De hecho, el segundo entrenador del Fútbol Sala Deportivo Puerto Llano es compañero mío y decía, uff, vamos a sufrir, que es un equipazo. 3-3. 3-3, exacto. Al final, 3-3, se clasifica para el playoff de ascenso matemáticamente. Pero un temporadón lo que está haciendo el Fútbol Sala Deportivo Puerto Llano con Marlon Velasco a la cabeza. Lo dicen todos, que el trabajo de Marlon Velasco se está... porque el objetivo, obviamente, era salvar la categoría. Y el Fútbol Sala Deportivo Puerto Llano, pues sigue soñando, hashtag sigue soñando. Y seguimos soñando. Y como yo dije en redes sociales, que en Onda Cero Puerto Llano sigue soñando con el Fútbol Sala Deportivo Puerto Llano. Muy bien, pues nos alegramos mucho y todo esto será una información mucho más extensa y más comprometida con Julián Avilero. En el deporte, ¿a qué hora más o menos entramos hoy? Hoy estaremos con Tato Jiménez, aprovechando que está qué por aquí. Qué maravilla, es una sorpresa estar con Tato. Estaremos con Tato Jiménez y mañana martes pues analizaremos todo ese ascenso la celebración del ascenso del Calvo Sotelo. Y nos lo van a pedir que lo subamos a las redes, así que lo subiremos a las redes para que todo el mundo pueda ver ese ascenso. ¿Qué libro es el que te ha impactado en tu corta también vida? Bueno, muchas gracias. Que yo leo mucho y aquí estaba una persona que me está incitando a hacer eso. De hecho, tengo un libro que se me está atascando mucho por su culpa, que es muy de preparación física, pero yo lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir leérmelo porque quiero, porque me atrae ese tema. Y temas de fútbol leo mucho, pero el libro que más me ha marcado es El 8. Cuenta la historia de es una vida paralela entre el ajedrez y la vida de espías ruso y americano, en que unos parten desde son piezas blancas y otros piezas negras. Tiene
su segunda parte también. Entonces, ese libro me... Pero bueno, yo te podría hablar mucho. O sea, El Código de Da Vinci, aunque parezca que es un este de solo vender, pero a mí me marcó mucho también. Sí, sí, son... O Ángeles son, y Demonios. Son novelas muy bien elaboradas por Dan Brown en sí, este pero caso, que, ¿no? La, pero el que se marea todos los días es el micro de Julián Rubilero. Sí. Porque vamos, le da un baile. Es que no se puede estar quieto, ¿eh? No, no me está puedo estar quieto. No me puedo estar quieto. Lo decía Julián Vilero. Tato Jiménez, buenos días. Buenos días, Julián. Un placer tenerte con nosotros. Uno, la verdad, acércate al micro, me dice María. Sí, sí, es que ahí está, le cuesta, sí. un placer tenerte aquí con nosotros porque además nos honramos, porque gracias a ti sabemos de fútbol. Yo, por lo menos, empiezo a saber de fútbol. Qué va, hombre. Yo creo que sabéis más de lo que pensáis. No, no, qué va, qué va, qué va. Tú eres un estudioso del fútbol. Yo creo que hoy en día no hay mucha gente que... Porque nos somos todos muy apasionados, en fin, nos dejamos llevar por los medios de comunicación, pero realmente saber, conocer profundamente el fútbol, estudiar el fútbol, muy poquitos, ¿eh? Sí, hay pocos... Quizás también porque es un deporte muy dinámico, donde hay muchas interacciones, están jugando pues, 22 personas, hay un móvil que es el balón. No sé si lamentablemente o en beneficio hacia mis pensamientos se está estudiando desde las ciencias de la complejidad. Ya no te vale decir hay que ganar como sea porque eso no existe. Se están utilizando algoritmos para poder predecir lesiones, por ejemplo, para saber dónde pierdes los balones, dónde tienes el lado débil de tu equipo. Al final, el fútbol se está convirtiendo en un análisis continuamente en donde el entrenador está obligado a tomar decisiones y está obligado a entenderse con ingenieros informáticos, con estadistas, con psicólogos, con unas personas que y unas profesiones que hace años era imposible pensar que el fútbol iba a evolucionar hacia ese mundo. A mí mismo me cuesta mucho trabajo enfocarme hacia eso. Yo, como ya sabéis, siempre me gusta dar las gracias y aquí aprovecho al doctor Miguel Ángel Gómez Ruano, es el que me ha metido en este mundo tan apasionante y tan a la vez tan complejo como es el análisis. Y bueno, me alegra que el fútbol se estudie desde los sistemas dinámicos que para que sea más selectivo y los entrenadores que pensamos así lo tengamos más fácil para poder optar a puestos más relevantes. Cuéntame qué libro te ha marcado también hoy, que repito, es el Día Internacional del Libro. Pues mira, Julián, te voy a decir un libro que me ha marcado mucho a la hora de poder sacar conclusiones de él. Ha sido Senda de Campeones de Martí Perarnau. Senda de Campeones. Os resumo un poquito en lo, al final lo que habla es de la historia de la Masía de Barcelona y luego cómo los niños, por ejemplo nuestro Iniesta, que lo vamos a perder porque se nos va a China y... Qué pena que se nos vaya un gran jugador como él, ¿no? Sí. Pero va a vender mucho vino, seguro, allí sí. En China. Y va a ganar un mundial. Y va a ganar mucho dinero más de que gana ahora. Sí. Nos va a ganar un mundial otra vez. Ojalá. Sigue, sigue, Tato. Ojalá. Y bueno, me marcó mucho porque tocaba aspectos que no te enseñan en los manuales, no te enseñan los artículos que mismamente yo hago de a nivel académico o a nivel divulgativo, sino te enseña cosas que o las vives o no las puedes saber. Y ahí hay una persona que bueno fue entrevistando a Guardiola, a Xavi, a Iniesta, a Messi, te cuentan su llegada, cómo los padres de algún jugador tienen que cambiar hasta de país, cómo es el día a día, qué es lo que siente un jugador, cómo el mismo Iniesta pone que lloraba y que tenía que llamar a su madre, que tenían no existían los móviles y tenían unas horas para llamar por teléfono. A mí son cosas que me han marcado mucho y luego al final cómo tenían, qué control llevaban para poder decir que son escuela del Fútbol Club Barcelona y luego también demostraba lo difícil que era poder ser futbolista dentro de la primera plantilla. Tenemos más noticias para todos ustedes, ¿no? Porque saben que desgraciadamente no va a haber aeropuerto por ahora en Ciudad Real, ¿no? El presidente de Ciudad Real International Airport reconoce que la falta de fondos motivó que no se pudiera efectuar el pago para formalizar la compra. Rafael Gómez, que así se llama el señor que representaba esta empresa, pues dijo que, en fin, no llegaron a un acuerdo con el grupo inglés
Aunque ahora hemos descubierto también que es que él lo que pretendía es ser un intermediario, es decir, ganarse una comisión importante, compro por poco y vendo por mucho. Pero en fin, lo importante es que, desgraciadamente, y estés conmigo de acuerdo, ¿verdad?, no tendremos de momento aeropuerto en Ciudad Real. Dale, María. Sí, bueno, cuando el río suena agua lleva, ¿no? Ya los compañeros, cuando vimos que primero se anunció que la venta iba a ser ya inminente, luego estuvo el tema parado unos cuantos días, yo creo 2 semanitas, 3, cuando debería de haberse hecho ya. Y claro, yo creo que ante las especulaciones que ya se estaban haciendo, vamos, la propia compañía mandó un comunicado que además recuerdo que leímos aquí, Julián, en Onda Cero, en Puerto Llano, en La Onda, donde decían que era un mero trámite, que se iba a realizar ya el pago, que seguía todo adelante, y ahora, bueno, vuelve a salir a la luz que finalmente no, ¿no? Inconcebible, además, que una infraestructura que ha costado en torno muchísimo, a los 600 millones de euros, que se dice muy pronto, pues ni por 56 se puede vender. Julián Avilero. Yo tengo una teoría, y es que todo esto tiene una intrahistoria. Piensa mal y acertarás. Y me periodista enfurecido. Correcto, empieza. Y yo tengo una teoría en la cual la gente que estaba antes en el aeropuerto está diciendo, bueno, vamos a perder 7 millones de euros que están perdidos ya, porque es la primera, es la obligación que tenía la empresa que intentaba adquirir el aeropuerto para hacerse con él. No pagamos, y ahora el juez va a volver a sacar a venta el aeropuerto, pero ¿cómo lo hace? Bajando el precio. Sí, y además yo creo que soy partidario de que habría que dárselo a alguna empresa que tenga esté especializada en temas aeronáuticos, ¿no? Porque sí, estos hombres también se han visto un poco desbordados, dado que tampoco les concedían la licencia para poder operar, y un aeropuerto sin licencia pues es como no vale eso, pues no sirve para nada. Chato, ¿quieres decir algo del aeropuerto? Mejor no digas nada. No, estamos en un momento chungo, ¿no? Esto solo pasa en La Mancha. ¿No? Que no queremos comprometerte tampoco. Me puedo mojar. Mira, yo tengo la primera tesitura que me planteé cuando se construyó el aeropuerto, era qué intereses podría haber en Ciudad Real para hacer un aeropuerto teniendo el AVE en 45 minutos y luego Madrid a 2 horas. Creo que eso es fruto de una mala gestión. Yo eso, desde el programa que estoy con Joaquín, siempre tenemos que gestionar. No los... ¿Con Joaquín? Perdón, con Julián. Pero, no, pero tío, los... mete aquí no, ya, bueno, hombre. Le ha cambiado el nombre, ¿no? Como ambos es por J, Julián y Joaquín. Vete, hombre, vete. No solo los tiempos, sino... ¡Fuera! Sino yo creo que ha habido, digamos, demasiada laxitud a la hora de entender el por qué Ciudad Real necesitaba un aeropuerto. Una vez que ya se ha construido, pues como se empezó mal, pues tiene que terminar mal. Y al final yo no sé qué tipo de rentabilidad, desconozco, podría ser rentable para un aeropuerto en Ciudad Real teniendo uno en Madrid y teniendo el AVE que en 45 minutos. El tiempo, sabes, que quita y da razones. Vamos a ver qué pasa. Bueno, se reunieron días atrás los alcaldes implicados en la A43, nuestra alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, junto con el alcalde Siro Ramiro de Almadén, y también con representantes sindicales y vecinales en Toledo, pues para pedirle a Rajoy que evidentemente ponga algún dinerito y que al final se quede como definitiva el trazado de la autovía sur A43. Pero esto lo tenemos muy crudo, ¿verdad, María? Pues Julián, hemos hablado esta misma mañana con Maite Fernández, nos hacía alusión a esta noticia que tú acabas de decir. Bueno, fue un asunto que se llevó también a las Cortes de Castilla-La Mancha. Bueno, sí, han dado luz verde a que, aunque bueno, se le hará llegar al gobierno central, al gobierno de Mariano Rajoy, pero esta petición, para pero algo eso. Hacerlo, ojalá, que hacerlo, pero ojalá, yo pregunto, ojalá, ¿sirve para algo? Ojalá y sirviera, porque Maite además nos ha dicho hoy la alcaldesa de Puerto Llano que iba esta misma tarde en cuanto acabara, porque bueno, ya aprovecho y cuento que bueno, se han estado haciendo por el Día Internacional del Libro una serie de actos en el Aula Magna, en el CEU aquí en Puerto Llano, para fomentar la lectura. Ha sido invitada Maite Fernández. Y bueno, aparte de comentar, pues bueno, esta buena iniciativa, nos ha dicho
que esta misma tarde se pondrá otra vez en contacto con el ministro de Fomento para intentar una vez más, y ya van tres, pues hacerle llegar esta petición de audiencia para comentarle pues todo lo que tiene que ver con la autovía 43, con esta opción que es sur. Es mucho más ventajosa, que llega a más gente, tiene más, es menor coste, pero eso cuando es. Los representantes en la zona del equipo de gobierno, que es el Partido Popular, que saben ustedes que se han abstenido en esa votación en las Cortes, y bueno, solo hubiera faltado que hubieran votado en contra, pero bueno, de momento se han abstenido, la cosa no la veo yo clara. No, porque además, bueno, Maite Fernández ha dicho que fue vergonzosa, la actitud del Partido Popular en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, porque bueno... ¿Y qué dice el Partido Popular a todo esto? ¿Cuál es su posición realmente? ¿Es que quieren la... Lo que decían era que el gobierno de Castilla-La Mancha es quien tiene que poner dinero para... Para unas cosas... A Emiliano García Page, no. Vale, Maite Fernández... Bien. Es lo que nos ha contado, que el Partido Popular le exigía a Emiliano García Page que si tanto quería la opción sur de la carretera de la A43, que la Junta tenía si que poner dinero para ello. Si el gobierno hace lo mismo con otras regiones de España, está bien, pero si resulta que discrimina esta, pues está muy mal, francamente mal. Julián Avilero, autovía A43, trazado sur. Soy muy pesimista. Todos porque somos pesimistas. Soy muy pesimista porque nadie... Al final siempre tragamos nosotros con todo, ¿eh? Sí, con la autovía, eso, con por el eso, agua. Por eso. Pero yo digo que aquí hay un partido que es responsable, que está en el gobierno y que no da explicaciones. Es porque esa de que ponga la autonomía al dinero es una explicación peregrina. Y sobre todo porque al final... Y eso que no van a Santiago de Compostela. ¿Dónde van los peregrinos? O al Rocío. Pues ay, mi peregrino, que cantaría María del Monte, creo. Que soy muy pesimista porque creo que estamos mareando la perdiz. Estamos haciendo un rondo muy futbolero, ¿a que sí? El pato mareado, que diríamos cuando éramos niños, ¿no? Que al del centro, en el centro somos los de la provincia de Ciudad Real y por fuera están el gobierno nacional. Entonces nos están mareando, porque claro, porque hay mucha superioridad numérica y nos están, vamos, es que no olemos la pelota. Esto tiene una solución. El año que viene en las locales regionales y el siguiente en las nacionales. Bueno, estamos tristes también, ¿no? Porque, bueno, tristes. Saben ustedes que ha caecido, bueno, ha aparecido ya el cadáver de ese joven varón de 30 años desaparecido en la madrugada del viernes y que fue localizado por los efectivos del Seprona y que, bueno, estaba junto al pantano de Vega del Jabalón en Granátula de Calatrava. La verdad es que, en fin, todavía no sabemos mucho más. No sabemos mucho más y ha sido es extraña porque dicen las fuentes policiales y los compañeros de los medios de comunicación lo han escrito así en la crónica que este hombre de 31 años, muy conocido en Ciudad Real, capital, porque ha ido al colegio, de hecho ha ido a mi colegio, el Santo Tomás, pues dicen que en la zona donde apareció el cadáver, pues que dejó el coche encendido, las luces encendidas y se fue desnudando por el camino hasta llegar al agua. Todo hace indicar que este hombre se suicidó. Pero es muy extraño. Pero claro. son circunstancias muy extrañas. Pero apagas, ¿no?, las luces del coche. Si no tienes intención de volver. ¿Para qué te vas a dejar? O no, porque me importa poco que lo que ocurra, ¿no? Claro, también quiere si llamar la atención. Voy a quitar la vida, me importa poco lo que ocurra, ¿no? O también voy a intentar llamar la atención, me voy a intentar quitar la vida, a ver si alguno pasa por aquí y se dice, ostras, ¿qué pasa? ¿Está pasando aquí? No sé, que esa cabeza, no sé lo que pensaría en ese momento, pero extraño es. Tato, ¿en el deporte se les va la cabeza a los jugadores muchas veces o no? Pues la verdad es que sí, hace poco hemos visto en el Albacete, por desgracia, en una situación que todo apunta también a que ha sido un suicidio, se arroja por una ventana. Entonces, creo que en todas las facetas de la vida pues ocurren sucesos. Es un triste suceso, como bien comentaba Julián, pues bueno, quizás que pueda querer llamar la atención, pero al final el desenlace es el mismo. O bien se va a quitar la vida por motu propio. La verdad es que son situaciones muy desagradables que no entendemos, pero evidentemente cuando una persona llega a ese extremo, algo pasa en su cabeza.
Pues les vamos a dejar en IMAX Televisión. En IMAX Televisión hoy va a ser cortito. Les vamos a dejar a todos ustedes con unos mensajes comerciales y después con la aprobación habitual. Les recomiendo que esta noche en Cuéntame, a las 9 de la noche, vean un programa realizado con Fermín Ángel Sánchez Molina, que saben ustedes que es un gran deportista y árbitro de primera división de fútbol sala, que estará en Cuéntame. Esta noche lo podrán ver. Yo, ya me han dicho que todo Malagón está pendiente de esta entrevista. Un tío muy grande, Es un tío muy grande, muy serio, muy responsable, tanto así como vosotros dos, Julián Avilero y Tato. Digo ellos dos porque son los que se dedican al deporte, María. Claro. Tú y yo, como jugamos a la canasta. Y a las 8:15 hoy hacemos cambio de cromos en IMAX Deportes. Hoy Tato Jiménez estará con nosotros y mañana celebración del Calvosotros Deportivo. Ah, muy bien, pues ya nos. Ustedes no se pierdan esa celebración en la que IMAX Televisión ha sido el único medio que ha estado presente de ese ascenso del Calvo Sotelo. En Onda Cero no se preocupen porque volvemos a eso de la 1:10 aproximadamente con todos ustedes. Vamos a hablar de la programación de ferias de que ha preparado el Ayuntamiento de Puerto Llano y vamos a tener algunas cosas que les va a llamar la atención y que están salpicando las redes sociales con mucho entusiasmo en unos casos y con mucha preocupación en otros. Así que hasta luego, que sean felices. Adiós.